Bienvenidos a On Tiptoe, soy Ana Paula y hoy es el día de la noche de Taylor Swift de la que estaba hablando en mi Instagram, por si no me siguen. Entonces vamos a hacer recorrer todo el día, espero que sea una muy buena noche. Y sí, bienvenidos a otro día in the life. Como así rizado, bonito, porque mis chinos han ido desapareciendo con el tiempo. Entonces, si quiero que esté el chino bonito, lo que hago es que uso secadora con esta cosa, el difusador, no sé, de diffuser, y me pongo, me encanta este producto Chia Moisture, me pongo este un poco en todo el cabello. Es donde pongo cualquier gel que tenga, pero trato de usar gels como naturales que no tengan mucho producto porque si no el cabello no queda igual. Uso este curl, pero uso diferentes, depende que me encuentre en el lugar al que voy a comprar. Y después me lo enchino con el diffuser y la secadora y así queda. Entonces nada más me voy a hacer algo con mi copete porque, oh my god, mi copete es incontrolable ahorita. Pero probablemente me hagan como dos colitas así o trencitas y pues sí. Ya que me voy a pintar y todo, pues volvemos, pero ahorita voy a seguir trabajando y seguir editando. Ya sé que sigo desempleada, no tengo todavía trabajo, estoy buscando, pero pues sigo con mis proyectos, con este canal, editando cosas, creando contenido para On Tiptoe. Entonces voy a seguir haciendo eso. Entonces mi vida de desempleada aún así tiene responsabilidades, por supuesto. Entonces seguimos con eso. Entonces así es como decidí hacer mi peinado, me hice unas trencitas aquí, me estaba peinando así porque siento que me va a dar mucho calor si voy con el cabello completamente suelto. Ya mis chinos kinda desaparecieron porque me hice trencitas al principio, not a good session. Entonces, total, ahora nos vamos a pintar. Si han visto mis otros, literal, cuando empecé a hacer YouTube es cuando decidí hacer mi primera rutina de maquillaje, pueden incluso verlo. Entonces, no soy una experta para nada, pero vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, nada más lo único como especial que voy a hacer. I just wanna look cute, my loves. I just wanna look cute. Where the fuck? Entonces, me voy a poner este delineador de como el tono es un rosita perfecto. Bueno, perfecto para mí. Ahí medio lo pueden ver. Entonces voy a hacer eso. Voy a ponerme. Andre me compró esta. Entonces voy a usar tonos. O sea, quiero tener brillitos en mis ojos. Entonces también voy a ponerme alguna de estas sombras de brillitos. Y pues al final les voy a enseñar el producto final. Ok, entonces nos vemos cuando termine. Y así quedó, no sé si alcance a ver, se aprecie, hay una luz rara ahí. Pero sí, así quedé. No soy buena maquillándome, siempre lo he dicho, no soy buena maquillándome, pero pues esto es todo lo que puedo hacer con mis habilidades. Nada, me voy a pintar la boca, yo creo que de rosita, este rosita que lo amo. Pues sí, este rosita que amo con toda mi alma. Lo tenía perdido por un tiempo, pero pues ya lo encontré. Entonces, sí, ahorita estamos ya tomando. ¡Salud! Y pues ya en un rato nos vamos a ir. Aquí tienes que salir una hora antes para llegar a tiempo.
abren a las 9 el bar, entonces quién sabe hasta qué hora está el evento. Andrew dijo que no se quiere quedar toda la noche, porque la cuestión aquí es que no tengo muchos amigos aquí en Nueva York, pero pues estoy casada, no tengo mi novio, ni yo ahorita, mi amigo está acá, pero Andrew va a ir conmigo. La cosa es que Andrew odia a Taylor Swift. Yo sé cómo me casé con alguien que odia a Taylor Swift, pero pues yo, a mí tampoco me encanta cosas que a él le gustan, entonces son simplemente diferencias que nos unen más. Pero pues, como no tengo amigos aquí, él aceptó ir conmigo a esta noche de Taylor Swift, entonces aplausos, Andrew es el MVP, always. Entonces, sí, ya que esté lista, les enseño el outfit completo y pues un poco de la noche. Y pues, ¿qué creen? Terminé no yendo a la noche de Taylor Swift. Estoy bien. Solamente que ayer, pues, me puse muy triste porque, pues, como les dije en el video, a Andrew no le gusta Taylor Swift y él estaba totalmente dispuesto a ir. La cosa es que, pues, yo no tengo amigas. Yo en general no tengo muchas amigas, realmente amigas mujeres tengo muy pocas. Amigas con las que hago cosas tengo, como los puedo contar, con las... me sobran dedos de la mano. Entonces ayer era como, quería ir con alguien que realmente disfrutara Taylor Swift y bailara conmigo. Y sabía que Andrew lo iba a hacer, pero pues no es lo mismo, ¿no? Quieres como esa misma pasión sobre un tema que te gusta. Entonces he llorado mucho, estoy muy triste porque pues no tengo amigos aquí en Nueva York con las que pueda hacer cosas así. Y este, de hecho, muchos se preguntarán como, ay, ¿por qué estás haciendo este video si al final pues ni siquiera fuiste y cuál es el punto de todo esto? Y puede que tengas razón, pero algo que siempre se dice en social media y en YouTube y cuando haces vlogs es que pues tratas de mostrar como el lado bonito de tu vida, tratas de mostrar como, en mi caso, como sí, puede, ustedes pueden pensar que siempre estoy feliz, que tengo una vida muy bonita, que estoy casada con el amor de mi vida, que nunca peleamos, que pues hago, que tengo la oportunidad como de viajar y sí, en muchos de esos aspectos tengo mucha suerte, tengo la suerte de haberme podido venir aquí a Estados Unidos, que pude estudiar acá, que sí, estoy casada con el amor de mi vida y estoy súper contenta con él y vivo en Nueva York y... pero la verdad es que este tipo de cosas que pasan, me pasan seguido porque pues al final tengo depresión y me pongo triste y pues tengo ansiedad, entonces me pongo a pensar, o sea, la depresión a veces causa ansiedad, es uno de los efectos, y me pongo a pensar como, wow, o sea, tengo 27 años, casi 28 en octubre, y no tengo amigas aquí en Nueva York, realmente, y no es, y lo peor es que no diga como, ah, es que no sé hacer amigas, el hecho es que es mi culpa por la razón por la que no hago amigas, porque, o amigos, porque no me pongo como, no me expongo y no me gusta como poner my heart, mi corazón como allá afuera y hacer amigos y poner de mi parte, o sea, siempre estoy diciendo que odio a las personas y prefiero a los gatos, pero a veces como pega. Entonces, este video es en parte para que se den cuenta que la vida de una persona, lo que muestran en social media, sí, a veces no es lo que se muestra, pero yo quería por lo menos mostrar que sí, mi vida es bonita, me encanta mi vida, pero al mismo tiempo estoy triste muchos de los días, estoy triste. Sí me peleo con mi esposo y a veces son peleas como fuertes. No me he seguido, eso es algo muy importante. No peleo seguido con mi esposo, pero sí tenemos discusiones, pensamos distinto. No... sí me pongo triste porque no puedo, no tengo amigas aquí con las que pueda hacer cosas, con las que puedo ir de compras, con las que puedo ir a comer. Y pues a veces es difícil, a veces sí me pega. Pero trato de ver el lado positivo de las cosas. Ahorita no tengo trabajo, he estado buscando trabajo y no, siento que no tengo las habilidades para hacer pues nada, que no tengo talento. Y pues al final es como tú solita como terapearte y es todo un proceso el hecho de
pues no conozco todas las respuestas. Tengo 20, o sea, casi 28 años y no conozco las respuestas de todo. Y veo personas de mi edad o más pequeñas, más jóvenes, que ya tienen como their shit together and I don't, no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero pues quiero que vean que sí, mi vida es muy bonita y no cambiaría mi vida por nada, ni mi recorrido. Pero también tengo días malos, muy, muy, muy seguido. Y a veces los planes no salen como tú quieres. Y a veces, o sea, ayer con la ropa, todos los outfits que subí a mi TikTok y a mi Instagram que pude ponerme, al final ayer no me sentía cómoda con ninguna de ellos. O uno me sentía que me veía... Solamente quiero que sepan que todos batallamos y que si tú estás batallando en tu vida y no sabes qué vas a hacer con tu vida, it's okay. O sea, eso pasa y está bien. Y si quieres llorar y tener un día blue y comer pura comida chatarra, that's okay. Si esto pasa muy seguido y no estás yendo al psicólogo y no estás medicado, go. Porque es muy importante que hagas este tipo de cosas. Yo estoy medicada. Tengo un video donde hablo como todo mi proceso de ir a terapia en México, ir a terapia aquí en Estados Unidos y el medicamento que tomo y que me recetaron, si quieres ir a verlo. Pero sí, estoy muy sorprendida de que no lloré en este momento. Pero sí, la vida no es perfecta, cabello no es perfecto, pero pues se disfruta lo que se puede y nada más quiero que vean como el otro lado. Sí, siempre me veo muy feliz en mis videos, pero tengo mucho miedo de lo que va a pasar. Tengo mucho miedo de no conseguir trabajo. Tengo mucho miedo, pues, de que viene. Estoy emocionada, pero también tengo miedo. Entonces, gracias por estar aquí en Untiptos. Y pongan en los comentarios si ustedes también se sienten de este mismo modo. Y, pues, yo les doy muy buenas vibras. Si quieren dejar buenas vibras abajo, por favor, háganlo. Son súper bienvenidos y bienvenidas. Bienvenides. Y nos vemos muy, muy pronto.